Sí, el pasado 3 de noviembre, eh, Subway a nivel mundial realizó el Día Mundial del Sándwich con una promoción de dos por uno para todos sus clientes. Y lo bonito fue que este año en todo el mundo los restaurantes se organizaron para darle un propósito de bien social. En el caso de Costa Rica, escogimos a la organización Techo y vamos a construir con ellos un comedor en la zona de Guararí donde irán más de 120 niños y tendrán pues clases y alimentación. Entonces, hoy ya hicimos entrega del cheque simbólico para empezar la construcción en el próximo mes de febrero. Sí, correcto. Eh, la donación de software a techo es de 20.074 dólares. Es lo que cuesta construir un comedor y un salón multiusos, por así decirlo, porque ahí los niños van a poder tener clases, actividades de recreación, eh, quedar este, ahí estudiando o haciendo alguna actividad que les permita pues, desarrollarse en varias capacidades y también alimentación por un año. Entonces es comida de canasta básica para que ellos estén bien alimentados y pues supla las necesidades que necesitan.